Yo lo intubaría, le suturaría la lengua, le haría la traqueostomía y eso es la primera opción, porque si no el animal así es que no va a poder respirar. No lo ves que tiene una ranura tremenda, tiene la mandíbula, o sea, aparte para poderlo intervenir necesitamos traqueostomía, ¿no? Sí, lo tengo clarísimo. Y necesitamos un TAC para valorar las lesiones. Para que tenga opciones hay que hacerle lo que hemos hecho, ¿no? El plasma, toda la movilidad, y ahora hay que hacerle una traqueostomía. Claro, en un contenedor abierto, lloviendo como llovía, ahogándose. Y esperando a morirte, tío. Sí, sí. Esperando a morirte, que eso es lo peor. No me iban a encontrar y se me había ahogado porque cerrar la boca tampoco podía. No. Eso es lo peor.